tenemos a la consejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez. Muchas gracias por acompañarnos, que sé que la agenda está apretada. Muchas gracias. Alcalde de Ferrol, muy buenos días, José Manuel Rey Varela. Y el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues hablando de Ferrol, del puerto, de la relación entre ambos, de la transformación que está en marcha en la ciudad, de todas las dimensiones en las que se está actuando, porque a nivel social hay actuaciones, a nivel urbanístico hay actuaciones, a nivel de infraestructuras, a nivel de sostenibilidad, porque también está en marcha, bueno, pues el puerto también participa en esa agenda que está poniendo en marcha el Concello, ¿no?, para diseñar el Ferrol del futuro. La palabra clave, yo creo que ya algo ha salido, ¿no? La colaboración y la cooperación, ¿no?, es indispensable, ¿no?, para acometer una transformación de estas características, ¿no, conselleira? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado al grupo del Correo Gallego y por supuesto, al presidente de la Autoridad Portuaria. Para mí siempre es un placer estar en Ferrol. Tenéis una ciudad ideal. Por supuesto, os lo tenéis que creer. Y emprendimos un camino ya desde hace un tiempo que todo va a ser para bien. Y digo para bien porque, aparte de unirme una relación íntima, estrecha y personal, tanto con Fran Barea como con el alcalde, bueno, hay que decir que ahí está la Xunta de Galicia, pero sobre todo la Xunta de Galicia está cuando hay iniciativas y hay mucha iniciativa desde Ferrol. Mucha iniciativa, muchas ganas. Es fundamental la colaboración entre instituciones. Ni siquiera tiene que caber ideología. Y es cierto que hay que dejar de lamentarse, empezar a actuar. Y en el caso de Ferrol, el futuro es alentador. Yo llevo una materia que es fantástica, que es, bueno, el medio ambiente y el cambio climático. Está totalmente interactuando y si Galicia quiere cumplir, pues tiene que cumplir también Ferrol. Ahí lo estamos haciendo en varios campos. Uno, fundamental, que es el legislativo. Para poder hacer cosas hay que legislar. Y si salió adelante la Ley de Ordenación y Gestión Integrada del Litoral, tengo que decir que el aporte tanto de la Autoridad Portuaria, con una experiencia que venía de ser director del Instituto de Estudios del Territorio, y por lo tanto tenía una visión muy amplia de lo que era el territorio en Galicia, fueron muchas las aportaciones que hizo el puerto de Ferrol, pero fueron muchas las aportaciones que también hizo el ayuntamiento, el alcalde de Ferrol, con una visión, y esa visión es que puerto y ciudad tienen que estar unidos a través de ese cordón umbilical que jamás se puede cortar. Si Galicia no puede vivir de espaldas al mar, Ferrol no puede vivir de espaldas al puerto. Alcalde, tiene trabajo por delante, ¿eh? Lo que está en marcha es un proyecto muy ambicioso, ¿eh? Decía yo un antes y un después, ¿no? Efectivamente es así. Yo lo primero, pues igual que hizo la consellera, agradecer a El Correo Gallego este foro. Creo que los foros siempre son positivos para unir opiniones, no solo la opinión de las administraciones, sino las opiniones de el sector civil, ¿no?, que está presente también en el desarrollo de la sociedad y en el desarrollo de las ciudades, y a veces lo olvidamos desde la administración, ¿no? Y agradecer, por supuesto, al presidente de la Autoridad Portuaria y la Autoridad Portuaria, bueno, pues que también se impliquen en los temas de ciudad, ¿no? Por lo tanto, antes de contestarme, permíteme decir esto, porque creo que es muy importante, ¿no?, este primer mensaje de unirnos para quitar las cosas adelante, ¿no? Unirnos el puerto y la ciudad, porque puerto y ciudad, lo ha dicho de una manera maravillosa la consellera, son lo mismo. Si al puerto le va bien, a la ciudad le va bien. Si a la ciudad le va bien, al puerto le va bien. Esto parece una obviedad, pero no todo el mundo lo entiende. Por eso creo que es bueno decirlo, ¿no? Y también agradezco muchísimo a la consellera, a la que efectivamente, bueno, pues me une ya una relación de amistad de hace muchos años. Fuimos los dos alcaldes juntos, fuimos diputados provinciales juntos, fuimos consejeros juntos, y yo estoy encantado de que ella, bueno, pues lidere una de las consellerías clave en este momento para el futuro de Galicia, como es la que tiene que ver con el medio ambiente. Y ahora ya respondo a lo que tú me preguntabas, que me gusta responder siempre. Y ayer mismo
Ayer mismo, en una presentación a la que acudí, decía una frase de Alicia en el País de las Maravillas que me gustó mucho, ¿no?, para contestar a lo que tú estás diciendo. Hay mucho por hacer, ¿no? Y la frase era, si quieres seguir en el mismo sitio, tienes que correr mucho alrededor del mundo, ¿no? Si quieres cambiar las cosas, tienes que correr el doble. Bueno, pues yo precisamente que este año hice un año de mi... De este segundo mandato, todos los días pienso que no corremos suficiente para las oportunidades y las necesidades que tiene esta transformación de la ciudad, ¿no? Y todos los días tengo esa ansiedad por seguir quitando cosas adelante, ¿no? Porque efectivamente, ya se ha dicho, aquí esta ciudad tiene muchas potencialidades y no le podemos fallar a la confianza de tanta gente en Ferrol, ¿no? Y aquí efectivamente es donde toma un mayor cuerpo precisamente esa unión también entre las administraciones, y una buena prueba es pues la implicación de la Xunta de Galicia, de la Autoridad Portuaria y del Ayuntamiento con ese proyecto de relanzar esta ciudad. Francisco, bueno, todos los focos recaen sobre usted, tiene que ser así, porque desde que asumió la presidencia de la autoridad portuaria, usted dijo, bueno, esto tiene que cambiar y voy a ser yo el que lo cambie, el que lo ponga en marcha, ¿no? El cambio es evidente, ¿no? ¿Cómo quiere que termine este mandato? ¿Va a ser posible ya que cuando termine esa relación esté imbricada entre Ferrol y entre el puerto y la ciudad? Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer lo primero a Ángeles que haya venido al puerto, porque bueno, yo le sigo llamando jefa, por lo tanto, para mí es un orgullo que venga, ¿no? Y al alcalde, por supuesto, pues que está en casa, ¿eh? Estamos, y todos los que están aquí, muchos empresarios, que está su casa. Todos los actos a los que lo llamamos responden siempre, y por lo tanto, primero hay que agradecer a la gente, porque la gente hay que llamarla, por supuesto, pero después tienen que venir. Y hay que agradecer siempre al esfuerzo que hacen toda la gente, los empresarios, para perder tiempo de trabajo para venir aquí. Me gustaría acabar, como bien has dicho, me gustaría acabar con que la relación entre las instituciones, que no ha sido todo lo buena que debería de ser tiempos atrás, siga como estamos ahora mismo. Ahora mismo tenemos una relación muy estrecha con el Concello, obviamente muy estrecha con la Xunta, y eso es la única manera, ojalá la tuviéramos así de estrecha con otras administraciones, es la manera de que las cosas salgan adelante. Y el mayor ejemplo que tenemos de todo esto es que esta fachada marítima que estamos transformando es una ayuda que tenemos de colaboración Xunta de Galicia y Puerto. Si la Agencia Gallega de Infraestructuras no pusiese el porcentaje que está poniendo aquí, 3,8 millones de euros, de los 4,6 que es todo esto, pues lógicamente esta obra a lo mejor el puerto solo no podría afrontarla todavía. Esa es la manera de que exista esa colaboración y tiene que seguir siendo así. Obviamente, ahora mismo lo repito que tenemos una relación muy estrecha y siempre las cosas, a mí me gusta, debe de ser por mi formación y por cómo he vivido yo toda la vida, los ejemplos es lo más claro que hay. Acabamos de hacer un acuerdo con el Concello de una cesión de unos terrenos que van a generar el futuro de la ciudad deportiva. Esa es la colaboración institucional y eso es lo que nos tiene que llevar al fin de esto, que muy bien han comentado antes, es que Ferrol sea el Ferrol que yo recuerdo, que aunque no soy muy mayor, algunos años ya tengo, y yo he tenido la suerte de vivir el Ferrol que era, y quiero que vuelva algún día a ser ese Ferrol. El Ferrol de alegría, el Ferrol que había, muy bien han dicho, la hostelería, que la gente venga, como está viniendo ahora al puerto, ahora en verano, hacemos muchos actos, y es verdad que esto está, hay bullicio, y eso se va entrando también en la ciudad, y tiene que verse esa ilusión. Una ilusión de una ciudad que, bueno, quizá era muy nostálgica y estaba un poquito apagada, pero yo creo que con todo lo que está en marcha, colaboraciones que tenemos en protocolos que estamos haciendo para unir fuerzas, Concello, Xunta y Puerto. ¿Cómo quiero acabar? Pues con el Ferrol
que tengo ilusión, que ha sido el Ferrol que hemos vivido y que queremos que vuelva a ser. Bueno, pues hablamos ya de esos proyectos de colaboración. Decía la consellera, en este mandato todos estamos pendientes de la ley de litoral, después de ese, pues, ese arranque así un poco complicado, ¿no? Pero que ya está en marcha. Ese es el reto también de la consellería, ¿no? Desarrollarla y hacerlo, pues, a velocidad de crucero, ¿no? Y también ahí los puertos tienen un papel importante, porque esa ley también aborda la relación entre los puertos y las ciudades, no solo de Ferrol, pero también de Ferrol, ¿no? En ese sentido, ¿por dónde quiere ir la norma que tenemos ahora, esta ley de litoral? Bueno, cuando la Junta de Galicia decide legislar, lo hace porque veíamos que no podíamos seguir en la situación actual y, de hecho, había proyectos para desarrollar en distintos puertos que era imposible. Era imposible por esa visión excesivamente ideologizada que llevaba a decir que, oye, aquí hablar de medio ambiente era hacer absolutamente nada. Y eso no era el mandato de Europa. Europa nos decía a los estados y a las regiones, oiga, usted tiene que tener una visión integrada. Y la visión integrada era legislar mar adentro y tierra adentro. Y ahí estaban los puertos. Daos cuenta que tenemos ya solo de competencia autonómica 122 puertos, pero son 2.500 kilómetros de costa. Y en Galicia lo que pretendemos es seguir restaurando. La sostenibilidad es fundamental, pero oiga, lo que no podemos es de repente convertir a Galicia en un desierto. Y digo un desierto porque si nada podemos hacer, al final no tenemos economía y ¿quién cuida nuestros espacios? Por lo tanto, dividimos Galicia en tres partes. Y esa división es, bueno, los bautizamos los espacios, APA, AMA y ARA. Y eso es, pues, son de máxima protección ambiental porque hay grandes ecosistemas. Hay una zona para restaurar, porque efectivamente hay espacios que debemos de restaurar, pero hay otros espacios que ya están totalmente humanizados, que son los puertos. Y ahí no tenemos que renaturalizar, eso ya no tiene sentido. Ahí lo que tenemos que hacer es hacer una gestión de los espacios. Y hacer gestión de los espacios es también decidir cambios de uso que son fundamentales. O incluso naves que en este momento estaban sin uso, pero de repente alguien nos decía, pues fíjese, no puede usted cambiar el uso. Y eso acababa siendo un gran residuo y un gran feísmo. Bueno, al final decidimos legislar, no fue fácil. Cumplimos un año en el mes de julio de la aprobación de la ley y fijaos que todavía no empezamos su desarrollo, su desarrollo entre comillas. Es cierto que todo lo que está en nuestras manos empezamos a hacerlo y ahí ya tenemos una comisión interdepartamental porque tienen que estar los puertos, tienen que estar los concellos, tiene que estar la Xunta, las universidades, tenemos el foro del litoral, porque efectivamente el puerto forma parte del litoral, pero también de la ciudad y tenemos que cumplir absolutamente con todo y con esos proyectos maravillosos que están encima de la mesa hacia esa transición verde que la va a encabezar, no me cabe duda ninguna, el puerto de Ferrol. Lo está haciendo silencioso porque no hace falta hacer mucho ruido. Ahí estamos con el trámite. Al final, que acabe cayendo en Ferrol, que tengamos muchos puestos de trabajo y que cumplamos con el pacto verde europeo. Pero nos falta una pata y esa pata es el traspaso de los medios humanos y los medios materiales. Bueno, es que ni siquiera teníamos que haberlo solicitado después del que el Constitucional nos haya dado la razón en 70 de los 72 artículos recurridos por el Gobierno Central, pero fijaos que, bueno, pues sí, tuvimos que hacerlo. Nos acaban de contestar de que, bueno, que les parece bien y que nos darán fecha para esa comisión mixta de transferencias que todavía no tenemos y que, por supuesto, nosotros seguiremos instando a que sí se haga, primero porque ya lo reconocía el Estatuto de Autonomía, segundo porque nos lo reconoce el Constitucional y tercero porque Galicia lo merece y esta ley está siendo el espejo para el resto de las comunidades autónomas. Yo recibía al Gobierno de Canarias, como os digo,
No hay ideología posible cuando el bien es para los ciudadanos. Yo me fui a Ibiza porque Baleares quiere continuar también el camino. Estamos en contacto con el País Vasco, que sabéis que ahí sí les daban las transferencias, pero quieren legislar de manera integrada, igual que lo está haciendo Galicia. ¿Está Cataluña también siguiendo la ley gallega en el sentido de legislación integrada? Por lo tanto, somos pioneros, somos la primera comunidad autónoma y yo estoy segura que Ferrol también va a ser pionera porque tiene en marcha esos proyectos que estoy segura que sin la aprobación de la ley iba a ser muy complicado. Alcalde, proyectos que están transformando la ciudad, esto va a quedar preciosísimo, ¿eh? Va a tener que invitarnos después cuando esté todo concluido. ¿Qué fechas manejamos? Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Yo creo que lo decía, ¿no? Lo importante es correr mucho si queremos llegar a una meta, ¿no? Lo importante también es saber la meta, ¿no? No se trata solo de correr sin saber a dónde vas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo quisiera destacar, ¿no? Y al hilo también de lo que estaba comentando la consellera, ¿no? Claro, esto parecerá increíble, ¿no? Pero acabamos de aprobar la primera agenda urbana de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, el proyecto estratégico de ciudad de aquí al año 2030, ¿no? Claro, si tú no tienes un proyecto estable de ciudad, pues obviamente no puedes ir desarrollando las actuaciones parciales que cuentan y que existen en ese plan estratégico, ¿no? Donde, bueno, también como se decía, el puerto ha participado, igual que ha participado la universidad, igual que ha participado Navantia, igual que ha participado el Arsenal, igual que ha participado la Xunta de Galicia, ¿no? ¿Cómo somos capaces de unir, ya digo, proyectos más individuales dentro de un proyecto global, dentro de un proyecto global de ciudad, ¿no? Entonces, yo efectivamente, ¿no? Y además creo que está a la vista y eso también ayuda mucho, ¿no? Porque aparte de decirle a la gente esto va a quedar, le vamos a dar una vuelta completa a la ciudad de aquí al año 2030, la gente tiene que ir viendo cosas también, ¿no? Y creo que efectivamente es muy visible, ya lo ha dicho el presidente del puerto, bueno, pues la fase 1 de abrir Ferrol al mar, ¿no? Yo creo que es el proyecto de transformación urbana que hayamos afrontado en esta ciudad más importante de este siglo. Y lo digo con total tranquilidad, ¿no? Porque hubo otros mandatos donde hacer una calle era el gran objetivo, ¿no? O hacer una plaza o deshacerla. No. Nosotros vamos a acometer un gran proyecto de transformación urbana en la ciudad, recuperando la esencia de nuestra ciudad, que es la ría y que es el mar. Por eso abrir Ferrol al mar, ¿no? Donde hay tres instituciones clave con las que hemos llegado a acuerdos y en poco tiempo, ¿no? Primera, con el puerto, fase 1. Por lo tanto, el puerto se puede decir que está liderando, a mí no me importa decirlo, ¿no? Está liderando abrir Ferrol al mar, porque la fase 1 no es que sea una historia que contemos, es que está a la vista, pues esas obras que van a generar, bueno, pues siempre algunos problemas, pero que cuando acaben, pues realmente van a transformar en una idea global de ciudad, no transformaciones por barrios, no. Esto tiene que ser una transformación global, ¿no? Entonces ahora mismo está la del puerto en marcha y nosotros el martes vamos a adjudicar el proyecto constructivo de la fase 2, 3 y 4. No de la fase 2, de la 2, 3 y 4. Porque aquí tenemos que correr si queremos hacerlo completo, ¿no? La fase 2 será el barrio de la Madalena. La fase 3 será el barrio de Esteiro y la fase 4 será el barrio de Caranza. Es decir, todos los barrios en contacto con la ría de Ferrol van a tener ese catalizador que es este proyecto de transformación urbana de abrir Ferrol al mar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos cuando acabe este proyecto? Pues varias cosas, ¿no? Lo primero, una ciudad que llama al turismo. Un proyecto de estas dimensiones tiene un impacto dentro, pero también un impacto fuera, ¿no? Y nosotros lo que queremos es que a la finalización de la autopista, cuando alguien llegue a Ferrol, pues
encuentre una ciudad ordenada, una ciudad limpia, no, y no pues una ciudad gris, ¿no? Y eso, pues para eso son necesarios proyectos a veces estratégicos como este, ¿no? Después tiene una implicación de coser más la ciudad, ¿no? Y que los diferentes barrios de la ciudad se puedan beneficiar, ya digo, de este proyecto tan importante, y que todos los barrios de la ciudad estén conectadas a esto que estamos creando en menos de 10 minutos caminando, ¿no? Que yo creo que es un tema también muy valioso, ¿no? Tercera cuestión, una ciudad más verde. Y esto yo creo que le suena bien a la conselleira, ¿no? Claro, porque había quien decía, aquí vienen estos, con lo del coche, con lo de los aparcamientos, ¿no? Y es que, yo lo he dicho, cuando acabe este mandato, va a haber en Ferrol más zonas verdes de las que había. Punto primero. Y en segundo lugar, va a haber más aparcamientos y facilidades de los que había. Y eso no es incompatible. Hay que buscar la integración de intereses, ¿no? Porque claro, todo esto lleva dos aparcamientos que está ejecutando el puerto en este momento, disuasorios, que permiten tener calles más humanizadas. Pero claro, lo que no puedes hacer es quitar los coches de la calle y no ponerlos en otro sitio, ¿no? Ese es el problema a veces de tener unas políticas un poco sectarias desde el punto de vista ideológico, creo yo, que no responden a lo que quieren los vecinos, ¿no? Nosotros vamos a hacer más aparcamientos en el centro de Ferrol en este mandato. Este proyecto de abrir Ferrol al Mar tiene también dos aparcamientos disuasorios en el barrio de Esteiro y tiene dos aparcamientos disuasorios en el barrio de Caranza, ¿no? ¿Qué vamos a ganar también, ¿no? Y ya finalizo. Aparte de abrir la ciudad al mar, porque de lo que más se habla es del muro, ¿no? De derribar el muro, y yo creo que eso es algo bueno. Y sobre todo es bueno hacerlo por consenso, no se trata tampoco en esto de buscar enemigos, no, nos hemos sentado y hemos llegado a acuerdos y yo creo que está bien que lo hagamos, ¿no? Pero bueno, lo de la senda verde y el espacio peatonal y el espacio de carril bici y un carril para hacer deporte, claro, es que en Ferrol vamos a tener 10 kilómetros de carril bici, ¿no? Y de senda verde, ¿no? Que va a unir desde el barrio de Caranza hasta La Graña, ¿no? Y por tanto creo que eso va a ser algo pues extraordinario para la ciudad y conectado, bueno, pues con todo lo que nos dicen que tienen que ser las ciudades en el futuro, ¿no? Ya digo, pues ya no solo para el vecino de Caranza, que por cierto además va a tener una playa nueva, ¿no? Una playa urbana nueva, ¿no? A la que aspiraremos a tener una nueva bandera azul, ¿no? Yo creo que estos son los grandes proyectos de transformación y ya digo, ¿no? Y que todos los barrios puedan beneficiarse de estos nuevos servicios que oferta la ciudad, pues de una manera rápida. Bueno, estamos casi finalizando. No quisiera dejar de hablar del ferrocarril, ¿no? Que es un poco por ponernos también esa reivindicación histórica, ¿no? Porque siempre está ahí y que Ferrol no puede olvidar, porque también tiene derecho a su ferrocarril y en condiciones, ¿no, Francisco? Quizás sea la única pata que tiene Ferrol y que tiene una solución complicada porque no depende de las administraciones que estamos aquí. Y yo creo que es la que tiene el horizonte más oscuro. Ferrol no puede tener un ferrocarril del año 13 que en las condiciones que la tiene. No solo Ferrol. Yo siempre que hablo del ferrocarril me centro en toda Galicia porque el ferrocarril que nosotros tendríamos que usar hasta Betanzos, independiente por donde salgamos, hacia Coruña o por Lugo-Monforte, es demencial. Las características que tiene actualmente no permiten. Se pueden usar, pero se pueden usar en unas condiciones que para nosotros, por ejemplo, como puerto, no son competitivas, y ya ni hablar del tema de los pasajeros. Lo primero que necesita Ferrol es una estación intermodal, en la cual tenemos aquí a las dos administraciones que están apostando por que exista. Yo hablo de la intermodal porque para el puerto es muy importante. La intermodal tiene que tener también zona de espera para los trenes que del puerto salgan, pasan por la estación. Por lo tanto, allí tienen que esperar a cuando les toque salir. Pero nosotros como autoridad portuaria estamos haciendo una inversión muy importante, una inversión de la obra del tren, acceso ferroviario al puerto exterior, que nos vamos a acercar fácilmente a los 110 millones de euros.
otros 7 millones de euros más que hemos invertido ya en el puerto exterior, en las playas de vías del puerto exterior. Vamos a invertir otros 4 millones en otra vía interior, otro millón más en otra vía de espera. Nosotros vamos a tener unas instalaciones del siglo que queramos, pero vamos a estar totalmente coartados de la estación del tren en adelante. Pero no lo va a estar el puerto, lo va a estar Ferrol. Y el problema de esto es que eso es competencia exclusiva del Ministerio, es exclusiva de Adif, y si no existe una partida presupuestaria, no la habrá. Estamos fuera del corredor atlántico, estamos en el corredor básico de mercancías, perdón, ojalá estuviéramos en el básico, estamos en la red global. Por lo tanto, toda aquella inversión que Adif haga en los años que vienen va a ir a la red básica, porque son fondos europeos destinados para ahí. Por lo tanto, el horizonte que tenemos en el ferrocarril es muy negro, y desde aquí, desde la Autoridad Portuaria, Concello y Xunta, es la prioridad solicitar, pedir, y hasta el último momento, que se invierta en el tren en Ferrol. Si no, tenemos una pata importante del futuro y del progreso de esta zona cortada. Bueno, tenemos que terminar. Les voy a pedir, a modo de conclusión, alguna cosa, o bien en relación a este asunto, que es, sé que es trascendental, o bien en relación, nos quedó hablar un poco del medio ambiente, de la Alianza Gallega Polo Clima, en la que también está, por cierto, el puerto de Ferrol, este puerto verde, ¿no?, que también quiere ser. O a modo de conclusión, consellera, alguna cosa que quiera apuntar, a modo de, para finalizar. Bueno, pues es simple, ¿no? Ferrol es el lugar ideal para vivir, residir, pero también para invertir. Hay una reivindicación, efectivamente, es el transporte, debemos de agilizarlo, y yo estoy segura de que pues Adif, llegado un momento, no se puede negar. Y no se puede negar después del esfuerzo que están haciendo todas las administraciones en poner a Ferrol en el sitio que le pertenece. Y ese lugar es, aparte, el lugar ideal también para ese turismo de naturaleza. Lo decía el alcalde, este año tiene 5 banderas azules, aspira a tener más banderas azules. Las políticas europeas no tienen marcha atrás, con lo cual, ámbito cumplimiento de la agenda verde, la resiliencia. Tenemos el año 2050 a la vuelta de la esquina y, por lo tanto, los objetivos han de cumplirse. Lo estamos haciendo y Europa tiene que mirarnos con buenos ojos. Y eso quiere decir que tenemos un plan integral de energía y clima, la neutralidad climática. Año 2040 nos lo marcamos. Y para eso hay dos administraciones que están haciendo lo indecible para que sea posible. Por un lado, el Concello, a través de ese pacto de las alcaldías por el clima, y de ahí salió también esa agenda urbana, por lo tanto, está cumpliendo. Y por otro lado está el puerto, que fue de los primeros en firmar la Alianza Gallega Polo Clima, que es además la matriz en la que también se está fijando Europa para canalizar al resto de las regiones. Por lo tanto, desde el punto de vista medioambiental estamos cumpliendo, desde el punto de vista legislativo estamos cumpliendo, y Ferrol corre y corre tanto que el alcalde me dice que hay que acabar en tiempo porque necesita 5 minutos conmigo para hablar del saneamiento. Pues se los vamos a dar. A modo de conclusión, Francisco, 20 segundos, un último mensaje. Bueno, vamos a seguir trabajando en lo que estamos. Obviamente en el puerto ciudad lo hemos hablado todo, pero no olvidemos que el puerto tiene el otro lado. Tiene el lado comercial, el lado en que debemos de ayudar a que todas las empresas se instauren aquí, se desarrollen, creen empleo. Ese es un objetivo que tenemos, que no podemos obviar nunca y que no debemos de menospreciarlo tampoco. Y tenemos una tercera pata que está muy ligada a la consellera, que es lo que nos va a venir, renovables, lo que nos va a venir en el futuro sostenible. Ahí nosotros estamos haciendo muchos proyectos, como bien ha comentado la consejera, callados. El otro día, hace 2 días, ha salido publicado un gran proyecto que tenemos en el puerto, de una instalación fotovoltaica de 150.000 metros cuadrados de paneles solares que nos van a dar 20 megavatios de energía limpia al puerto. Alcalde, último mensaje. Bueno, pues Ferrol está en movimiento,
tenemos un proyecto que lo estamos haciendo realidad. El puerto es un motor para el crecimiento de nuestra ciudad y toda la ciudad está apoyando los proyectos del puerto. Y Ferrol es una ciudad que abraza la inversión y abraza a la gente que quiere vivir aquí porque aquí se vive muy bien, porque Ferrol mola. Pues sí que mola, sí, y más que va a molar. Gracias a los tres por acompañarnos. Presidente de Autoridad Portuaria, alcalde de Ferrol, consejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, muchísimas gracias. Fue un auténtico placer. Gracias a todos por venir también. Esperamos volver con la ciudad ya transformada. Podemos hacer otro, ¿no?, otro punto de debate, de encuentro, de diálogo, para ver cómo ha quedado la cosa, ¿no? Pero Ferrol mola y pinta muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias a todos.